Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tapping Simulator de Roblox con update. Tenemos nuevo mundo en la zona del océano con nuevas mascotas, pero lo importante es que tengo que intentar chetarme, mejorar mi equipo, mi inventario de mascotas, que lo tengo bastante completito, aunque me queda todavía mucho por conseguir, para el top mundial de esta tarde. Bueno, de hecho, cuando veáis este vídeo seguramente ya haya sido el top mundial, pero voy a intentar grabarlo aparte, porque tenemos nuevas mascotas del top mundial. Por eso hoy, pues es un día un poquito más especial. Ya sabéis que cada, yo que sé, creo que una vez al mes o incluso más, actualizan y ponen mascotas nuevas del top mundial. Ahora mismo está todo en interrogantes, así que no se sabe qué van a poner, pero en teoría, dentro de 4 horas 53 minutos tenemos nuevas mascotas aquí y me encantaría poder conseguirlas, a poder ser incluso las dos que yo puedo conseguir o a las que puedo optar, que son la del top 1000 y la del top 250. Ahora mismo estoy en el top 400 y pico, creo. A ver un momento, pongo ahí. Y sí, 445. Pero hay que tener en cuenta que estoy en este top a pesar de tener pues 108 mascotas de 216, así que pues me queda mucho por poner. De hecho, con las mascotas de ahora mismo nuevas, de la última isla que han añadido, seguramente me chetaré bastante y espero poder meterme en el top 250 y conseguir dos mascotas, así que nuevecitas, por cierto. Así que bueno chicos, espero que os encante el vídeo de hoy. Like y comentario, ya sabéis que siempre se agradece muchísimo. Código Mian en la tienda de Robux y si queréis el próximo vídeo ahí del top mundial y os enseño las nuevas mascotas del top mundial, pues oye, déjate un buen like ahí, dímelo en los comentarios y lo tengo en cuenta. Y dicho esto chicos, ¿yo qué he estado haciendo? He estado haciendo más rebirth. Como veis ya tengo 8,14 sextillones de rebirth, un montón. 366 sextillones de gemas, muchísimo también. Y 1,33 ST de taps, que es muchísimo. Esto lo he hecho para farmear para la nueva isla, por si acaso era muy caro, aunque no creo que sea realmente demasiado caro. O sea, como mucho más de lo que yo estaba. De hecho, ¿puedo ir? Ah, vale, sí. Mundo del océano. De hecho, es verdad, es la primera isla, ¿eh? Es la primera isla del mundo del océano. O sea, ahora mismo solamente teníamos esto, que es como la zona principal del mundo del océano, con la máquina de agua. Y el encantamiento elemental, bueno, en fin, un poquito de todo. Y aquí están los primeros portales y el primero al que podemos ir, que son ruinas de agua. Como veis, no cuesta mucho, me cuesta un dúo de sillón, creo que es. Y tengo muchísimo más, así que no hay problema, podemos viajar directamente. Vamos a viajar, lo compramos y vamos a pasar de un más 30.000% de boost de mundo a... A ver cuánto me ponen. ¿Cómo que más 14.000? Eso es peor, ¿sabes? O sea, cambias de mundo, que es mejor, debería aumentar y disminuye. Esto es posible que sea porque estoy en mundo o en server público. Si me voy a mi server privado, espero que esto esté bien, porque es que más 14.000, ¿saben, no? O sea, es menos de la mitad. Es que yo no entiendo por qué en cada actualización tenemos siempre los mismos fallos en este juego, te lo juro. Un juego con tantísima gente, que está haciendo tantísimo dinero, que es tan famoso, tío. De verdad, ¿podéis arreglar estas tonterías? Te lo juro, o sea, es que me parece ridículo que a día de hoy... es que es algo que además les ha pasado muchísimas veces. ¿Por qué no lo arregláis de una vez? Sí que es una tontería arreglar esto, ¿sabes? O sea, es arreglar el boost para que ponga el correcto, ¿sabes? En lugar de disminuir, que aumente. No es muy complicado. Huevo de 40 undecillones, pero tenemos muchísimo. Bueno, o creo que tengo muchísimo, a lo mejor no es tanto, ¿eh? ¡Eh! ¡Han cambiado! La pantalla también se ve como... Vale, esto también es un fallo. La pantalla se ve como muy pequeñita. Apenas se ve. Pero bueno, tenemos mascota mítica del 002%, igual que en la isla anterior. Dos legendarias y lo demás que no nos interesará demasiado. ¿Veis? Otra cosa que también suelen hacer es que aquí pone 39,99 undecillones de precio y aquí pone 40. Es como que, no sé, también pone siempre ahí diferentes los precios. Pero bueno, antes de esto, chicos, no hay nada nuevo por aquí, ¿verdad? Aquí hay una especie como de... ¿Veis? Esta zona indica como si se pudiera llegar a subir, ¿no? Y hubiera algo aquí, pero no parece que haya nada. Y luego esto, deduzco que tampoco tenemos mascotas nuevas. Es lo mismo de siempre, así que... pues no me interesa, porque de rebirth tengo el infinito. Ah, y antes de ponerme, he desbloqueado... Oh, hubo un fallo por lo visto con la Season Pass.
Han metido nuevos tiers, pero por algún tipo de bug se ha perdido todo el progreso, ¿vale? Lo comento por si, para que no os rayéis, por si entráis y veis que habéis perdido vuestro progreso, que no es culpa vuestra ni es algo puntual vuestro, sino que lo han hecho a todo el mundo. Se ha reseteado, yo estaba ya en el tier creo que 15-16, o sea, estaba ya a mitad de camino o más, y otra vez de cero. Pero bueno, es lo que hay. De hecho, creo que han puesto más, en teoría. Ah, no, lo han vuelto a dejar a tier 25, ¿eh? Vale, pues había entendido que habían puesto más, pero no. Tenemos exactamente las mismas mascotas secretas y otra vez desde cero. Espectacular. Todo el progreso, pues nada. No sirve para nada. Entonces, chicos, vamos a abrir mascotas de aquí. Voy a chetarme el equipo todo lo que pueda. De momento voy a desbloquear la común y todo esto. También creo que desbloquearé algún hueco más de inventario. Así que, pues muy bien por ese lado. Voy a quitarme esto y esto. Voy a quitarme los tags del... A ver un momento, quítate esto. Vale. Los tags de encima de la cabeza, que tengo muchísimos y no veo nada. Vale, vamos a quitar también el chat, que me está molestando. Entonces, vamos a... esto fuera. Perfecto, común descubierta. La quitamos de aquí. Vale, y lo que os digo, chicos, me quedo con la del 3% legendaria, la del 1% legendaria y la mítica. Vamos a activar, eso sí, mira, 8 minutos para esto. Vamos a activar, eso sí, los boosts de suerte, evidentemente. Un buen ratito. Vale, de estos tengo muchos, así que vamos a poner... ¡Eh! No los veo, ¿eh? Tío, de verdad, o sea, ¿qué está ocurriendo? No aparecen. Espero que me los hayan puesto, ¿eh? Porque si no, no se gasta para nada. Y vamos a empezar a abrir... Bueno, de hecho, espérate. Vamos a probar una cosa antes de empezar a abrir, ¿vale? Voy a irme a un servidor VIP, yo solo, a ver si esto se actualiza y tengo el boost de mundo, pues correcto. Porque así de paso, la verdad es que farmeamos mejor. Vale, ya me he movido al servidor VIP y vamos a ver si aquí sí que está todo correcto. Por cierto, algo que se me ha olvidado comentar es que han añadido nueva mascota secreta. Deduzco que en el nuevo mundo, ¿no? Que por cierto, se llama Ruinas Acuáticas. Bastante guapo el nombre. Y creo que han metido nueva secreta, porque lo indicaba en la actualización, nueva mascota secreta, así que supongo que será de aquí. Y pone que han añadido más suerte, la suerte incrementada para sacar la secreta, pero temporalmente. Así que no sé cuánto va a durar, de momento sí que está ahí la suerte esa y vamos a intentar aprovecharla. ¿Veis? Ahora ya veo aquí los boosts y el boost de mundo pone más 25.000%, pero sigue siendo inferior al mundo... Al mundo principal, o sea, a la zona, digamos, del mundo principal de agua, ¿sabes? Muy raro, tío. Vamos a quitar esto, aquí ya veo bien la pantalla. Siempre en los servidores públicos hay muchísimos fallos de todo. Siempre hay fallos de multiplicador de mundo, yo qué sé, por ejemplo, de esto de pantalla, de precios. Todo falla, no sé por qué. Es algo que siguen sin solucionar, la verdad. Pero bueno, vamos a sacar todas las mascotas posibles de aquí, puesto que las necesito para... el top mundial de esta tarde, que de hecho, mientras grabo esto, me faltan menos de 6 horas. Así que, bueno, ya lo habéis visto incluso. No, ponía menos, ¿no? Ponía 4 horas y pico. Ostras, tú. Bueno, no me acuerdo, la verdad. 4 o 6 horas, bueno, en fin. La cuestión es que me quedan muy poquitas horas. Así que, mira, legendaria. Una legendaria un poquito... ¡Oh! Y la otra legendaria, las dos. Let's go, chavales. ¡Qué guapas, tío! Me gustan estas legendarias, son como coloridas. Son un poco alienígenas. Vamos a ver, porque llevo un buen rato abriendo y me gustaría saber si me está tocando algo interesante o no. De momento, la mítica no hace aparición, pero estoy seguro de que si pierdo un ratito más, acabará saliendo porque tampoco es tan complicada. ¿Esto podemos claimearlo ya? Efectivamente. No sé cuántas he sacado, pero creo que he sacado bastantes, la verdad. Mira, 166, habré sacado como unas... pues 60, ¿no? Diría más o menos. Vamos a hacer esto pequeñito y... mira, legendaria ya directamente. En versión normal, 48 trillones esta legendaria, que creo que es la peor. Ah, no, es la mejor, la del 1%. Perfecto, bueno, claro, sí, de hecho por eso está más arriba. Vale, eso por un lado. Tengo bastantes que vamos a hacer ahora. Tío, ¿por qué siempre que tengo el inventario abierto me sale esa cosa y me quita el inventario? Vale, luego tengo estas que son las otras legendarias. También me ha tocado en Rainbow una, dos, de hecho, así que muy bien. Vale, alguna shiny. Uf, esto me encanta, chavales. Vale, entonces, vamos a ver. ¿Qué top tengo ahora mismo, por cierto? Así por tener. Vale, la verdad que tengo que mejorar bastante, ¿eh? Es que claro, hoy todo el mundo estará como loco. Evidentemente, porque el update, pues creo que salió ayer por la tarde, de hora de España. Pues como loco, mejorando el inventario para el top mundial de hoy. Además, como son mascotas nuevas, es como que siempre causa un poco más de hype, ¿no? La gente tiene un poquito más de ganas de meterse en el top.
para conseguir alguna de las nuevas, porque es la novedad. Básicamente, pues, mira, esto no lo voy a hacer porque no quiero perderlo. Es que seguro que lo hago y lo pierdo. Entonces, claro, como es la novedad, pues la gente siempre quiere conseguirlo, ¿no? Es un poquito más atractivo. Así que me costará bastante, pero creo que es posible. La verdad, teniendo la mitad de inventario, estar ya en el top 400, creo que es bastante posible meternos en el top 250. Así que hoy prácticamente voy a dedicar mi día a sacar mascota de aquí a lo loco, fusionarlo todo, evolucionarlo todo y yo qué sé. Y esta tarde, bueno, creo que lo voy a hacer, ¿eh? Seguramente voy a hacer vídeo a ver si consigo meterme en el top. Vale, entonces, chicos, vamos a hacer un viajecito para comprobar cómo se ponen estas mascotas. Pues bastante evolucionadas, o sea, al máximo. De hecho, Aqua no sé si hace... No sé si hacer una Aqua, ¿eh? Es que no quiero gastar, la verdad. Bueno, no lo sé si lo voy a hacer. A lo mejor me vengo arriba, Es que si no tengo que gastarme, ya sabéis, 800 Robux en hacer una Aqua ahora mismo. Y va a ser a lo mejor un poco de loco, ¿sabes? De acuerdo, chicos, he puesto ya los tabs y he puesto el encantamiento elemental, tanto en una legendaria como en la otra. Y se ponen con... Esta con fuego, 184 trillones. Hay que tener en cuenta que todavía no la he hecho Aqua. La voy a hacer ahora por verla, la verdad. Y luego la otra legendaria, 92 trillones con fuego en Rainbow. Así que, bueno, chicos, vamos a hacer la primera legendaria en Dark Matter. O sea, en Dark Matter, ya no sé lo que digo. En Aqua. Debería esperar, sinceramente, a hacer la, si acaso, la mítica, ¿vale? Pero es que, como no sé si me va a tocar, la verdad, vamos a hacer la legendaria y al menos la vemos. Entonces, ¿dónde estás? Que yo te vea, por favor. Tú, ¿esta era una mala? ¿Rainbow Fish? Sí, 184 trillones. Vale, la colocamos en la forja y la sacamos directamente. A ver si ponen un poquito más barato esto, porque madre mía, ¿eh? La verdad que se flipan con los precios. Pero bueno, en fin, ahí está, chavales. La nueva legendaria. Joder, tío, madre mía, con las pantallitas estas. Uff, 308 trillones, ¿eh? Sí, esta es mejor, pero es que hay que tener en cuenta que esta es la mítica. Mítica Aqua también. Y esta es la legendaria. Madre mía, chaval. Está rotísima, la verdad. Pero bueno, me viene muy bien. Me viene muy bien ahora para conseguir unos cuantos trillones más en el inventario y mejorar cara el top mundial de esta tarde. Han pasado unas cuantas horas y al final me he quedado aquí abriendo huevos para ver si me tocaba la mítica. Y como podéis comprobar, pues efectivamente me ha tocado y no solo una, sino que más de una. Bueno, que yo sepa dos, hace rato que no lo miro. Tal vez me haya tocado alguna que otra más. Así que vamos a echar un vistazo porque pinta muy bien. Creo que es un cangrejo gigante o algo así. No me quería ir del vídeo sin que me tocara la mítica. Así que nada. He comido, he estado aquí tranquilamente sacando un montón de mascotas. He mejorado el equipo todavía más, he farmeado más, he hecho un poquito de todo. Entonces, esto creo que puedo... Bueno, me queda media hora todavía. Fijaos, así tengo ahora mismo el inventario y ahí están, Giga Crab. Son cangrejos gigantes de 28 trillones de poder en versión, digamos, normal, sin evolucionar. La verdad que bastante bien, teniendo en cuenta que la legendaria anterior, la del 1%, tiene 16 trillones en versión normal, así que, ojo, son 12 trillones más, digamos, así que súper bien. Y en cuanto a legendario y, bueno, sí, de hecho son las dos legendarias, he sacado todo lo que he podido, he estado fusionando, como veis tengo bastantes en versión Rainbow, en versión normal algunas que todavía no he, digamos, que he mezclado, y luego de estas de aquí también. Me he dado cuenta de que son bastante peores, de hecho son la mitad de peores esta legendaria que la otra, así que... Casi que también he capado esta y me he quedado con la del 1%. Lo malo, pues que, como he comentado, apenas me queda tiempo. Ahora menos todavía. De hecho, ahora me quedan creo que un par de horas, si acaso. Así que muy mal. Voy a mirar el tiempo que nos queda, porque no me debe de quedar nada. Y me da a mí que no voy a llegar... O sea, el top 1000, sí. Eso 100% seguro. Pero el top 250, pues creo que no, la verdad. Porque aún sigo en el top 400. Por más que saque mascotas y por más que mejore el equipo. Por lo que... La cosa pinta complicado. Esto me lo voy a quitar de encima, aunque no me toque, me da igual. Porque, mira, es que cuando no me importa, me toca, tío. Es que es increíble. Básicamente porque no la quiero para nada, la verdad. Quiero poner la legendaria del 1%, así que esa no me sirve. Y cuando no me sirve, me toca hasta con el 60%, ¿sabes? Increíble. Dice, falta como 50 minutos para que te dé la... ¿Cómo que 50 minutos? ¿Menos tiempo todavía? Mira, y puedo claimear todo esto. ¡Ah, otra cosa! Es verdad que casi se me olvida. Me dijisteis, Mian, crack... Esto no son taps, estos son tokens. Pues sí, tiene todo el sentido, la verdad, ahora que lo miro. Tiene todo el sentido, así que, bueno, nos ha venido muy bien. Hemos sacado ahí unos cuantos miles de tokens, muy bien.
Y mucho mejor tokens que TAPS, porque es que si fuesen TAPS, pff, vaya porquería. Pero bueno, vamos a ir un momento al inicio. Tío, ¿cómo que 50 minutos? Pues bueno, entonces sí que F, chavales. Sí que F, y seguramente no traeré vídeo porque si me toca solamente la del top 1000, me parece como que poco, ¿no? Para enseñar. Fue a cara grande mía. Nah, crack, tú sí que eres grande. Vamos a ver. Vamos a descubrir mascotas. Vale, no puedo descubrir nada. Y faltan, sí, tío, 47 minutos. Pues lo han adelantado, ¿eh? Una hora o dos. Porque ha habido semanas que era a las 7 de la tarde hora española y otras semanas que era a las 6 de la tarde hora española. Pero hoy va a ser a las 5 de la tarde. Así que, pues nada, chicos, no me va a dar tiempo. La del top 1000, pues 100%, como digo, segurísimo. Pero mando un saludo o un saludo fiera. Mira, voy a poner la cara sonriente porque así vemos el top. ¿Veis? Top 463. Por más que he hecho... A ver, sí que es cierto que todavía puedo hacer muchísimo más. De hecho, lo voy a hacer, ¿vale? Estos minutos que me faltan, lo que voy a hacer es todo lo que veis aquí. Todas estas Rainbow las voy a poner con Tab 7 y todas estas de aquí, que son muchísimas, también con Tab 7, ¿vale? No sé si servirá de algo, pero pues a lo mejor sí. Entonces, he enseñado y dicho todo esto, vamos a ver la nueva mítica que al final con la tontería ni me la equipo. Ahí están. Dos cangrejos. Son cangrejos piratas. Cangrejos piratillas, ¿eh? Tienen como... ojos como... que son luces, ¿no? O iluminados. Un garfio y un sombrerito de piratilla. Bueno, no están mal. Son grandes, la verdad, son bastante gigantes. Pues bueno, chicos, ahí está la nueva mítica del último huevo que acaba de salir. Nada mal. Me despido por aquí, ahora sí que sí. Por cierto, Mian, ¿por qué tienes la skin de noob? Pues no sé, se ha bugueado esto y cuando he entrado tenía la skin de noob. No sé, por algún motivo extraño. Pero en fin, se despide vuestro amigo y vecino Mian. No puedo ni saludar, tío, es que esto está... Está, mira, deshabilitado. Hay aquí un bugazo increíble. Y bueno, chicos, aquí me despido. Like y comentarios, agradece el código Mian. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.